La agresión del régimen de Daniel Ortega contra la Organización de Estados Americanos es calificada como un agravio al continente, que tendría consecuencias económicas para Nicaragua, coinciden exdiplomáticos y académicos centroamericanos consultados por Confidencial. El domingo 24 de abril, la dictadura de Ortega ordenó la toma violenta de las oficinas donde operaba el organismo en Managua y posteriormente las confiscaron para construir lo que llamaron el Museo de la Infamia. Este 28 de abril, el personal administrativo de la OEA en Managua desalojó la oficina que alquilaban, luego que el régimen les diera un ultimátum para sacar sus cosas del edificio. El ex canciller de Guatemala, Edgar Gutiérrez, advierte que se puede generar un efecto en cadena en el sistema interamericano de derechos humanos y en organismos regionales como el Banco Interamericano de Desarrollo, que aún es una de las fuentes de cooperación externa de Nicaragua. Jaime Aparicio, ex embajador de Bolivia en la OEA, calificó al régimen de Ortega como un estado delincuencial y coincidió en que el BID, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional deberían tomar medidas inmediatas en defensa del derecho internacional. Lea el análisis completo en nuestro sitio web confidencial.com.ni. El secretario ejecutivo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, Marcos Carmona, confirmó su exilio en Costa Rica después que el régimen Ortega Murillo cancelara la personería jurídica de su organización. La CPDH fue cancelada el pasado 19 de abril junto a otras 24 ONGs en una nueva arremetida de la dictadura de Daniel Ortega en contra de organizaciones que trabajan en el ámbito social. Después de la cancelación de la CPDH, Carmona dijo que el régimen intenta evitar la documentación de los abusos de autoridad y las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua. La CPDH era la última organización de defensa de derechos humanos legal en Nicaragua hasta el momento de su cancelación. El ejercicio de la libertad de prensa y la libertad de expresión es cada vez más difícil en América Latina, advirtieron destacados periodistas durante el Foro Libertad de Prensa en las Américas, realizado por el Instituto Interamericano de Democracia, de la Universidad Internacional de la Florida. Los problemas de libertad de prensa son acuciantes en toda América. Estamos ante un panorama desolador, describió el director de la Sociedad Interamericana de Prensa, Ricardo Trotti. En el caso de Nicaragua, el director de Confidencial, Carlos Fernando Chamorro, indicó que existe una doble criminalización del ejercicio del periodismo, ya que el régimen de Daniel Ortega persigue y encarcela tanto a los reporteros que informan como a las fuentes de información. Chamorro instó a la prensa internacional a mantener la crisis de Nicaragua en la agenda de la opinión pública en América Latina, ya que valoró que es una crisis de largo plazo y un proceso complejo de resistencia civil para salir de una dictadura. Del total de migrantes nicaragüenses que llegaron a Costa Rica desde 2018, solo el 29% cotiza en la Caja Costarricense de Seguro Social, indica el estudio Los migrantes nicaragüenses en Costa Rica, vulnerabilidad e implicaciones de su integración, realizado por el investigador de diálogo interamericano Manuel Orozco y auspiciado por Confidencial. El acceso a servicios de salud es uno de los mayores problemas de los migrantes nicaragüenses, por el alto costo de los mismos. Pero los NICAS tienen algunas opciones, como la Asociación Unidad Médica Nicaragüense en el Exilio, una organización integrada por médicos y estudiantes de medicina exiliados que brindan atención médica gratuita a los nicaragüenses. En NICAS Migrantes de nuestro sitio web confidencial.com.ni puede leer más detalles sobre el acceso a la salud de los nicaragüenses en Costa Rica y una lista de organizaciones que brindan atención médica a bajo costo o gratuita.